Espero que os guste y que no os disguste esta actuación y que prestéis atención. La hemos preparado con mucho amor. Espero que al acabar salgáis con buen humor. En Cáritas son muy pacientes y muy eficientes. Trabajan muy bien y problemas resuelven 100. Se curan errores, hacen que todo deslumbre de colores y que vuelva mejor que antes. Son como cantantes, no paran hasta terminar. Y esto nos hace alucinar. Aquí aprenden pequeños y mayores, hasta tienen sala de ordenadores. Y en las dudas nos atienden los monitores. Espero que confiéis en nosotros, porque no existe mejor público que vosotros. Y se nota por los rostros, no se os puede reemplazar por otros. Y sin más dilación, os presento la película, que espero que os parezca magnífica. Please read the first math question. En una jaula que había cuatro pájaros metieron tres. ¿Cuántos se juntarán? Okay, who knows? We saw. Seven. Anybody else? Jody. Yes. You agree? Everyone agree? Punia. What do you say? Seven. Is that correct? Jorge? Aye. All right, very good. Okay, now it's your turn, Misal. Read us the next math problem, please. En la cocina teníamos 18 chavos. ¿A qué hora habíamos quedado? El gato se comió dos. ¿Cuántos chavitos quedaba? Sí. ¿En qué contenedor van las latas? ¿Verde? ¿Azul? Amarillo, creo. No os preocupéis, las necesito para construir algo. Muchas gracias, niños. Os recompensaré por vuestra ayuda. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿A dónde está? ¿Qué ha pasado, gente? No puedo decirle nada más. Es información de alta clase. Por el cine, habíamos trabajado en el cine. ¿Te puedes creer que dice Mari Carmen que eso por un ovni? ¿Un ovni? ¿A estas horas? No. Pues con lo caro que está el cine, que a mí me devuelvan el dinero. ¡No me lo vas a creer! Se rumorea que el cine está cerrado por culpa que hay ovnis. ¡Jope! ¿Y qué vamos a hacer ahora? Mira, chicos, vamos al patio, porque algo ha caído, todos son piedras. Claro, pero por el corporación le toca esa oreja. Mira, chaval, agua al higo y la pera al vino. ¿Eh? Mira que si sois tontos, ¡vamos a las pistas! ¡Venga! ¡Vale, vale! Te lo juro porque lo hay. Thank you.
queridos niños, muchas gracias por vuestra ayuda. Gracias a vosotros hemos podido nadar a cabo. Ya podemos volver a nuestro planeta. Conmigo. Somos peregrinos de una tierra en filas. Estas piedras tienen el poder de cambiar el tiempo. Para comunicaros conmigo, siempre que lo necesitéis. Siempre estaré aquí. Gracias. Adiós. 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 Ya nos veremos. ¡No lo vas a creer! ¡Jope!